Now we're joined by midfielder Gian Motta. If you have a question, please raise your hand. We'll get started with Michelle Coffin, then Franco. Gian, ¿puedes hablar del ambiente ahora en el equipo? Fue muy difícil, ¿cómo perdieron? ¿Cómo está el ánimo del grupo? ¿Qué ustedes le dijeron a Damian Lowe para que no se sienta tan mal? Dicemos que ellos tienen nuestra confianza. Es un buenísimo jugador. Solo que está dentro de la cancha que puede pasar las cosas. Entonces fue algo que pasó y nosotros tenemos que pensar miércoles que tenemos juego en nuestra cancha para que podamos hacer un buen juego. Entonces ya pasó. Sentimos mucho, estamos muy tristes, pero tenemos a 4 días otro juego para que podamos ganar 3 puntos. Next question, Franco. Gino, un poco similar. Las sensaciones después de un partido tan reñido, tan disputado, 0-0 hasta el final y obviamente un autogol los deja con 0 puntos. Las sensaciones tuyas y del equipo ahorita. Sí, como dice, muy triste. Se quedamos mal por esto. Pero es algo que pasa en fútbol. Hasta lo último, hicimos contra Dallas un gol en los últimos minutos. Hoy tomamos, entonces eso va a pasar en fútbol. Pero jugamos bien. Hicimos grandes juegos, tanto la defensa como el ataque. Entonces, claro, tenemos mucha tristeza, pero por causa del resultado. Next question, Javier. Gino, un partido difícil, una derrota inesperada, ese autogol. ¿Quién de los jugadores toma la palabra en el camerino en una situación así y le habla al grupo y da ánimo? ¿Hay algún jugador en particular que hace eso? Siempre Phil nos dice, que es nuestro entrenador, pero nosotros somos un grupo muy, muy bonito. Entonces, Gregor habla, Campana habla, todos tienen, Yedlin también habla mucho, pero son palabras de confianza para que nosotros jugamos bien, tenemos la conciencia que jugamos bien, entonces son palabras buenas para que nosotros tenemos nuestra confianza para el próximo partido. Back to Franco. Gene, es fácil para nosotros decir que Inter Miami necesita más goles, que le faltó gol, o que en el partido con Dallas metieron gol último minutos. El partido con Minnesota también, goles en los últimos minutos. ¿Qué necesita Inter Miami para meter más goles? Porque nosotros lo podemos decir, pero ¿qué tienen que hacer ustedes en la cancha para meter goles más tempranos y más enseguido? Yo pienso que tenemos que tener un poquito más de calma adelante, en la última parte de cancha. Porque nosotros estamos jugando bien, estamos haciendo los juegos buenos, pero en la última parte a veces nos equivocamos un poquito. Entonces creo que es poca cosa que tenemos que ayudar para que podamos, lo final, la última línea, podemos tener más calma para finalizar, para tener la mejor opción, sea patear, sea tocar para quien esté mejor. Entonces creo que estos son ajustes que cuando nosotros ajustamos, creo que va a salir los goles. Última pregunta, Javier. Bien. Un jugador joven y con mucha potencia como Emerson, pero comete muchos errores en el último tramo de la jugada. ¿Qué le dicen los jugadores veteranos como tú o Gregory o otros mediocampistas que sean más veteranos, que tienen más experiencia? ¿Qué le dicen a él en la cancha para subir su juego, para que mejore sus decisiones? Sí, ¿qué lo dice? Nosotros en la última parte a veces nos equivocamos en la hora de pasar, en la hora de patear. Entonces nosotros estamos hablando con él, es un joven, tiene mucha cualidad, pero a veces se equivoca mucho, a veces tiene que dar los pases, es un jugador muy rápido. Entonces nosotros hablamos con él a veces y dice, usted
toca, pasa, tiene más calma. Claro, es un jugador que va aprendiendo a pocos, tenemos que tener un poco de paciencia con ellos, pero claro, es un campeonato muy fuerte, entonces a cada juego tenemos que puntuar, tenemos que traer puntos, entonces cuanto más rápido ellos aprenden, es mejor. Entonces yo, Gregory, los más experientes, siempre estamos hablando con ellos para que tomen las mejores jugadas, mejores posiciones en las jugadas. Gracias, Mota, y gracias a todos. Thank you, everyone. Have a good night. Muchas gracias.